trabaja en Cristal San Carlos. 52 años. Bien, y durante todos estos años habrá palpado el proceso, la evolución de la empresa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, esto es una cosa que yo he visto crecerla a medida de los años que yo tengo dentro de la empresa. Hoy tengo conocimiento gracias a que todo el mundo me enseñó. Esta experiencia que ha adquirido durante todos estos años, ustedes supongo la van transmitiendo a las nuevas generaciones. A los chicos que entran nuevos. ¿Hay una apertura por parte de ellos para aprender? Sí. Hay, es como todo. Hay algunos que sí, otros que no. Pero están. Sobre todo en este oficio que sigue siendo totalmente artesanal. Claro, artesanal. Esto es lo que tiene que prestar mucha atención. Qué descuido, no es que se rompa la pieza, sino que se puede haber un accidente. Últimamente vemos mucha afluencia, ingreso de chicos, digamos jóvenes que están aprendiendo. Es el futuro de la cristalería. Es el futuro de la cristalería. Los futuros obreros. Los futuros obreros, claro. Julio, ¿cuántos años hace que trabaja en esta fábrica? 40 años. Sí, durante todo este tiempo, ¿qué experiencias por ahí ha adquirido? ¿Cómo ve esta evolución de la empresa? Bien. Gracias a Dios, la empresa estamos en una época buenísima. Venta un montón. Hemos pasado, como todas las empresas, épocas malas, pero gracias a Dios estamos bien. En este recorrido, como usted lo dice, de épocas buenas y sí, épocas malas. Hemos pasado malas, pero gracias a Dios estamos bien ahora. El obrero ha estado siempre como algo importante dentro de la empresa. Sí, vos sabés que esto, lo que se hace acá es algo artesanal. Y el obrero, como es, vos sabés que eso depende de nosotros. Y gracias al patrón que tenemos, que siempre supo llevar la empresa también. Qué orgullo ver la producción ubicada en distintos lugares del mundo. Sí, es algo, yo vi por Ricardo, me ha mostrado cosas de Italia, Alemania, por todos lados. No, para nosotros la verdad que es algo, no tenemos palabras, para mí es un orgullo, la verdad que es un orgullo. Estas cuestiones también hacen que este tipo de trabajo se dignifique, ¿no? Sí. Dentro de lo que es el contexto mundial. Sí, porque cristalería exporta a todos lados. Si tuviera que definir lo que es la fábrica para usted, ¿qué diría? Para mí, imagínate, 40 años es una vida acá y no me puedo quejar, la verdad que lo que quise lo tuve, el apoyo de la patronal siempre tuve, y así que no tengo palabras, y ojalá siga siempre así, no tengo palabras.